Iones variando en cada estructura. No leemos más palabras, dictamos nomenclaturas para hacer fórmulas químicas a lo matemático. Si estás hecho de ciencia, uy, porque la ciencia te explica todo lo que, todo cómo se mueve el mundo. Por ejemplo, la física. Con física podemos entender y expresarnos libremente acerca de todas las acciones que se generan en el mundo. Es que pierdes el control de tu masa molecular por comer tu guacamole. Estás viendo el color de un ácido con sus opciones y hacen redox o envase con las... Todo, casi todas las temáticas que trabajamos con ella fueron muy buenas, sin embargo hubo una muy especial que fue Mendel. Todo lo que tenía que ver con la genética es algo que yo creo que nunca se me va a olvidar. Pues porque digamos que la mayoría de los aprendizajes que uno tiene a veces cuesta recordarlos, pero ese es algo que, ese aprendizaje en especial es uno que tengo muy presente y que no se me va a olvidar. Entonces, de esa manera, pues yo le puedo transmitir a los chicos y siempre me voy a acordar de ello. Valoraciones. Como en tipos de energía, bien, calorimetría, exotérmico, endotérmica, observando su entalpía, con la fórmula empírica y balance cada... En algún momento sí llegó a ser difícil, debo decir que no fue como de mis áreas favoritas, por así decirlo. Supongo que es algo que pasa en muchos y quizá a veces fue por la formación de los docentes que me orientaron, y es ahí donde digo y tomo eso como referente para mi formación, de llegar a decir la ciencia es algo súper chévere, súper importante y que puede ser muy dinámico, que podemos llevarlo a través de toda la experiencia, de lo vivencial, de lo que encontramos en el entorno, no como algo estático, sino como algo atractivo. De masa y energía usando la estequiometría, de la física clásica a la teoría cuántica, de la teoría de Bohr con orbitales matemáticas. Pues digamos que la ciencia se ha quedado en esa parte teórica. Creo que enseñar la ciencia debe abarcar un poco más, o sea, ponerlo en práctica. Es algo difícil porque no todas las instituciones cuentan con los recursos suficientes, pero creo que la ciencia está desde lo más mínimo, digamos que desde comprender qué es la célula, de cómo está elaborada una chaqueta, se puede infundir qué es la ciencia. Yo le decía a los niños, por ejemplo, ¿quieren seguir un influencer o quieren mirar? Sigan a Faber Burgos, el boyacense. Síganlo a él, sí, él hace ciencia. Sigan esas páginas. ¿Quieren un influencer? Venga, mírenlo a él. Entonces, si no me quieren ver a mí, o si no quieren, o qué quieren ver. Es como eso. Y sí, digamos con la pandemia se le dio más importancia a la ciencia. Y ahora sí es importante invertir en ciencia, en tecnología, sí, en todo eso, y que la gente de verdad cambie su lenguaje. Efecto fotoeléctrico generando emisión, apareciendo la naturaleza dual del electrón. Con estructura de Lewis representas grupo atómico generando... Buenos días, el día de hoy les vengo a presentar un experimento donde se va a observar un cambio químico. Pero primero que todo vamos a hablar un poco sobre el cambio físico y el cambio químico. El cambio químico es cuando su estructura molecular se altera, es decir, que tengo esta hoja de papel y al encenderla va a cambiar su estructura porque ya no va a quedar, van a quedar solamente cenizas. Bueno, en cuanto al cambio físico, es solamente se altera su estado, ya sea sólido, líquido o gaseoso. En este momento estamos viendo el hielo que está... Si está sólido, pero está pasando a un estado líquido, pero sigue siendo agua. Ya como lo he dicho anteriormente, ya podemos dar inicio a mi experimento.